Saludos estimados televidentes, bienvenidos a su programa El Museo en Casa, donde transitamos por los caminos de la historia, la cultura y el patrimonio, presentando piezas, documentos y colecciones que se atesoran para el deleite de la sociedad en nuestros museos. Hoy tenemos sobre la mesa dos objetos muy curiosos y quizás poco conocidos por la población en general. Se trata de un astrolabio, un instrumento de medición, que se usa desde tiempos inmemoriales para ubicación en el espacio, para saber la hora, para medir los tiempos. De hecho, la palabra astrolabio se puede descomponer en astro, que es estrella, y labio, que viene como búsqueda. Sería como búsqueda de las estrellas o encontrar las estrellas. Y el otro objeto es un disco de oro de 22 quilates de oro puro de considerable peso que tiene unas extrañas inscripciones sobre su superficie. ¿Qué puede tener en común un disco de oro con un astrolabio? ¿Qué tan distintos pueden ser en su naturaleza, en su concepción, para que estén juntos en este programa? Sobre esos valores patrimoniales, sobre esos significados, estaremos hablando en los siguientes minutos. Acompáñenos. El primer objeto que hoy presentamos es un astrolabio. Que es un instrumento de precisión y de medición que se conoce desde hace muchísimos siglos. Hay referencias que quizás fue en Egipto donde comenzó a utilizarse este instrumento para la orientación por las estrellas en tierra, las caravanas de mercaderías cruzando los desiertos, también se va a expandir por otras regiones del mundo mediterráneo ligados al norte de África. De esta manera llegaría a Grecia, en su época más dorada. Helenística que va a tomar de los descubrimientos de todas las regiones aledañas al Mediterráneo y van a introducirlo en la cultura griega para después darle una difusión mucho mayor. De hecho, el astrolabio más antiguo que se conoce es un astrolabio de factura griega de esta época. Desde el mundo griego va a entrar el astrolabio en el mundo árabe y podemos ver bellos diseños de astrolabios eh, árabes con un gran calado en la superficie dando muchas orientaciones de su uso y de su precisión. El mundo árabe va a introducir los astrolabios en la península ibérica. Entonces, el astrolabio, que tenía un uso eh, terrestre, se va a convertir en un instrumento de precisión muy importante para las navegaciones que se harían continuamente desde Portugal y desde España, en época donde los astrolabios, junto a otros descubrimientos y otros artefactos para la medición y la ubicación tendrían un gran esplendor. De esta manera, en los viajes asociados a la carrera de India, a todo el sistema de flota establecido por España para producir los intercambios comerciales y militares con las colonias, con las posesiones de ultramar, las posesiones en América, era común que los barcos tuvieran estos instrumentos como el astrolabio para poder orientarse por las estrellas y no solamente fijar rumbo, sino también saber las horas, calcular un poco las distancias, toda la información necesaria, solamente recordar que un viaje de España desde el Puerto de Palos, pasando por las Canarias y llegando a La Habana, podía durar más de tres meses. Viajes de 90 días encima de una embarcación, con una embarcación frágil, con las condiciones eh, veleidosas que el Océano Atlántico a veces trae. Pensar, por ejemplo, en las temporadas ciclónicas o en las temporadas de muchas lluvias. Por eso, en muchos de los barcos que se van a hundir en esa, inevitablemente en esa carrera de India, que podían hundirse por un ataque de los llamados piratas o corsarios, podía hundirse por el mal tiempo o podía sencillamente perderse eh, por no tener una buena orientación. En esos barcos que se hundieron, que fueron excavados arqueológicamente, hemos encontrado. Estos instrumentos, porque si estamos seguros que existían en, en los barcos, pero tener en cuenta que cuando un barco se hunde y está varios años, pueden ser décadas, pueden ser centurias completas, eh, empiezan a modificarse estos instrumentos cuya construcción era de metal, empieza a oxidarse y empieza a perderse la forma y no podemos contar después con el objeto con el objeto original. Por eso encontrar astrolabios como este que tenemos aquí. Que se expone en la sala de los instrumentos de navegación del Museo Castillo de la Real Fuerza que dirige nuestro gran conocedor del mundo naval cubano y de España, Antonio Quevedo. Tenemos este instrumento con gran orgullo, un instrumento que tiene una inscripción de manera castellana, Sebastião de Gois. De Gois es una de las familias que tenía un permiso para la construcción de astrolabios y cuyos astrolabios dotaron. Muchas veces a la Marina Real, tanto española como portuguesa, para esta gran aventura de venir a América. Y precisamente también en la costa norte de la isla de Cuba, en las proximidades de la actual provincia de Pinal del Río, fue encontrado este disco de oro de procedencia mexicana, de minas de, de oro mexicano, y que viene a ser la segunda pieza que estamos presentando en nuestro programa. El oro y la plata fundamentalmente se trabajaban en discos como la manera de que las fundiciones hacían para poder transportarlos. Podían ser en discos, podían ser también en barras o lingotes. Este disco de oro tiene estampados, pequeños sellos que ofrecen una información importante sobre la manufactura y sobre las características técnicas de la pieza. Tenemos sellos que avalan su fineza o que avalan el peso que tiene el disco general, pero también están los sellos administrativos que indican que pasó por la contabilidad y que pueden ser controlados, que pueden ser administrados por la corona española para saber el uso que van a tener eh, posteriormente. Incluso en este caso también tenemos pequeños sellos de la Iglesia Católica que demuestran que había cumplido con el impuesto que en la época se, se exigía a todas las mercaderías, a todos los productos que se movían de, de nuevo al, al viejo mundo. Hay un sello particular importante que es el sello que eh, está asociado al monarca Carlos I, quien reinaría en la primera mitad del siglo XVI y que tiene su insignia en latín y tiene símbolo de la corona española hasta ese momento, que eran las dos columnas, las llamadas columnas de Hércules, y lo más importante entonces es que este disco de oro eh, viene a reforzar en sí mismo la idea de que las columnas de Hércules, que era el fin del mundo conocido, ha terminado. A partir de ahora, en los indicadores de la corona española estará el push ultra, que quiere decir hay tierras más allá, hay algo más allá. Estas dos piezas se encuentran en el Castillo de la Real Fuerza, el Museo Castillo de la Real Fuerza, perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana, que es un museo que se ha especializado en dos grandes contenidos, tanto en la historia naval, con todas sus ramificaciones, desde la construcción de embarcaciones, los modelos de barco, las técnicas de navegación, la explicación de la vida a bordo, la explicación del armamento y de los objetos que ayudaban o que contribuía a que fuera mucho más eh, placentero los viajes por el Atlántico y la otra gran temática muy complementaria con esta es la arqueología subacuática que a fin de cuentas es aquella rama de la arqueología que se encarga de las investigaciones históricas y arqueológicas de estos pecios de estos barcos hundidos para poder sacarlos a la luz y explotarlos en el sentido de su valor histórico y patrimonial es un museo que demuestra en, a través de las piezas y las colecciones que se exponen en estas salas que no tiene que ser oro para que tenga valor patrimonial, sino que todo muestra una evolución del hombre, muestra una evolución en la manera de las tradiciones, de las creencias, en la manera de ser, que, que tiene valores muy, muy importantes para la identidad, para la construcción de la nación. Los invitamos una vez más a unirse en este viaje espiritual por nuestro patrimonio histórico y cultural, donde se puede vivir la historia e incluso ser parte de ella. Gracias por dejarnos entrar al museo en su casa.